La educación como fortalecimiento de la identidad local, así se llama, así le pusimos a este encuentro en el Auditorio de Tigmas en la Feria del Libro, a esta entrevista que vamos a tener con Soledad Martínez, intendenta de Vicente López. Gracias por el tiempo que nos das. Gracias, ¿cómo están? Fue una llegada accidentada porque hoy el día es un poco demasiado la complejo mía. Con el tránsito. Pido disculpas a todos por, favor, por la demora. Por suerte el intendente de Junín, que es amigo, me pudo cubrir, gracias a Pablo. Al contrario, llegaste, así que sí, buenísimo. Sí, acá estoy, contenta de estar acá con ustedes. Hay una mirada que tiene Vicente López sobre la educación, que es una mirada muy interesante en cuanto a los desarrollos que tienen. Aquí estuvo hace poco Lorena Bacher hablando sobre educación. Sí. En dos charlas atrás estuvo Denisa Bulafia contando la experiencia que se realizó con TICMAS en las colonias de vacaciones. Sí. Hay una mirada muy interesante como para prestarle atención a lo que hacen. Yo quería arrancar, nosotros hicimos una suerte de punteo antes de que llegaras. Sí. Y quería arrancar preguntándote por los proyectos que tienen en educación básica, sobre todo apuntados a la alfabetización, que es el tema del día. Lo primero que me gustaría decir es que para nosotros fue una decisión que el municipio, que desde la intendencia, desde un nivel local de gobierno, empecemos a ocuparnos de la educación y de la alfabetización de los chicos. Hasta hace algunos años no ocurría que los intendentes nos empecemos a prestar atención a no qué pasa en la escuela, si está rota o no está rota, cuestiones de infraestructura, sino a qué aprenden los chicos y cómo están aprendiendo. Y decidimos dar un paso, y un pasito más, te digo, me adelanto, en incorporar tecnología para que los chicos puedan aprender más y mejor. Y en ese camino encontramos un montón de aliados y socios estratégicos como TICMAS, y te diría que en los últimos 3 años la incorporación de tecnología, no solo una tablet, una herramienta, sino de programas, de software, de herramientas a disposición de los chicos para que aprendan y de los docentes para que les enseñen, te diría que hoy es la clave de nuestro modelo educativo. Los chicos aprenden con tecnología, con programas tecnológicos, y logramos que en la escuela y adentro del aula ocurra lo que nosotros decimos que ya ocurre afuera. Nadie se tiene que indignar, pero hoy los chicos tienen más información en un celular que a veces en el pizarrón del aula. Bueno, eso también nos motivó a nosotros a incorporar tecnología y a empezar a medir ese aprendizaje de los chicos. Y ahí ustedes además tienen jardines y colegios, sí. Una escuela modelo. No lo hicimos solo en la secundaria ni en las 2 escuelas primarias municipales que tenemos, sino en los más de 20 jardines maternales y de infantes. Los programas clásicos que uno puede conocer en cualquier municipio, robótica, matemática o ajedrez, le agregamos también la incorporación de todo este tipo de programas y herramientas. Y funciona, y estamos contentos. ¿Cómo miden los aprendizajes en cuanto a habilidades socioemocionales, habilidades digitales que acabas de mencionar, en estos tramos que estamos hablando de nivel inicial, sí, básica y secundaria? Ustedes tienen una serie de programas y también toman mediciones sobre eso. Bueno, medir es fundamental, porque primero es difícil encontrar en Argentina datos sobre educación. No está bien visto hace mucho tiempo la evaluación y sobre todo la publicación de datos. Bueno, nosotros estamos hace ya un tiempo tratando de que esto sea una práctica corriente. Entonces, las mediciones, las evaluaciones, las tradicionales, probablemente las pruebas a aprender dieron un avance y empezaron un camino, pero después nuestros docentes, nuestro equipo pedagógico, el equipo de la Secretaría de Educación, que acá hay varios, a Rocío acá, así que en nombre de ella muchos, están continuamente midiendo con rúbricas, con evaluaciones que también diseñamos nosotros, porque cada proceso de aprendizaje y cada cosa que hacemos también nos invita a generar nuestra propia medición. Así que creo que ya a partir de esta etapa tan avanzada que tenemos vamos a poder empezar a publicar también resultados propios y entusiasmar a otros, ¿no? Y esto que te digo, demostrar que los chicos hoy están aprendiendo más y mejor, como lo hicieron con el programa de TICMAS en la colonia de Vicente López, también lo podamos mostrar en el resto de las instituciones. ¿Tienen ¿tienen programas o proyectos en particular con otros municipios? Todavía no, ¿no? Con otros municipios todavía no. Tenemos un camino recorrido. Bueno, hemos hecho cosas con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por una cuestión de tiempo, ¿no?, que llevamos trabajando juntos. Probablemente podamos empezar con algunos otros y entusiasmar a otros intendentes. Vuelvo a nombrar a Pablo de Junín porque me estaba contando lo que van a hacer ellos en su ciudad.
Yo creo que en serio los intendentes podemos hacer muchísimo más por la educación. Y si con Pablo podemos entusiasmar a muchos otros a que tomen la agenda, que la impulsemos desde el gobierno local, esto va a dejar de ser una excepción o algo que solo ocurre en Vicente López o en Junín, para que en todos los municipios, yo soy de la provincia de Buenos Aires, podamos mantener y aportar a una mejor calidad educativa de los chicos, sí, sin dudas. Las escuelas en la Argentina son de las provincias. Cada provincia es responsable de la educación, cada gobierno de provincia es responsable de la educación en su propio distrito. Pero ustedes tienen escuelas y tienen también jardines. Sí. ¿Por qué tuvieron la necesidad de crear esas escuelas y cómo las cultivan, cómo las miden? ¿Qué aprenden de eso? Porque no son escuelas comunes, ¿no? Tienen un modelo muy, muy interesante ahí. Es un camino recorrido, que voy a tratar de resumirlo para hacerlo más práctico para los que nos están escuchando. Primero pensamos en la infraestructura. Si vos recorrés muchas de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, no están en condiciones ni para que los chicos aprendan ni para que los docentes puedan enseñar. Así que nuestra primera etapa fue poner en condiciones esos lugares. La segunda, impulsar una agenda propia educativa, pensar en contenidos, impulsar una agenda en donde la tecnología, en donde el uso de herramientas y programas tecnológicos les sirva a los chicos para aprender. Creo que esa fue la gran diferencia hoy. Hoy una escuela de gestión pública, pero municipal, en Vicente López, es mucho mejor que una escuela de gestión pública provincial. Y me gusta aclararlo porque las dos escuelas son públicas. Las dos están gestionadas, pero una está gestionada en nuestra provincia por el gobernador y otra por el municipio, por la intendencia. Los chicos están aprendiendo más y mejor y en mejores condiciones en las escuelas de Vicente López. Voy a repetir algo, sin aburrirte, pero que me parece que es importante. No es una cuestión de presupuesto. Tomar la decisión de implementar este programa, como hicimos en la colonia, de llevar muchas de las herramientas que, por ejemplo, tiene TICMAS a nuestras escuelas, no es una gran decisión presupuestaria. Lo voy a decir en concreto, no sale mucha plata. Es una decisión, es una voluntad, es querer aportar a que los chicos que en mi caso viven en Vicente López y estudian, tengan las mejores herramientas para hacerlo. De vuelta, voy a tratar y aprovecho este espacio para convencer a muchos más. No es una decisión presupuestaria, pero no. Hay una serie de métricas o de balances para saber si donde apuntaban bien. ¿Cuáles son esas métricas que toman ustedes? Bueno, mira, nosotros tenemos la primera y por ahora creo que sigue siendo de la única escuela certificada por Google, escuela pública que certificó Google en Argentina, en Latinoamérica. Lo hicimos con Eduardo Viñuales. Lo hicimos Estaba con Eduardo. Muy orgulloso que es, él. Sí, fue un trabajo en equipo de mucho tiempo. En realidad fueron 2 años en donde todo el equipo docente se capacitó y se certificó para poder enseñar con las herramientas de Google. YouTube, usar internet, herramientas colaborativas. Hoy, en esa escuela, Manuel Dorrego, que queda en uno de los límites del municipio, los chicos aprenden con todas esas herramientas tecnológicas. Y medimos habitualmente, de hecho hace poquito, hace 2-3 días, ¿no? un poquito más, volvimos a tener la recertificación. ¿Por qué? Porque la cantidad de horas que los chicos están aprendiendo con las herramientas es una manera de medirlo. ¿Cuántos chicos siguen usando esas herramientas para aprender? La medición es continua y nos va mostrando que vamos por el camino correcto. En Vicente López está TED Entramar, que lo lleva adelante de Cristina Rodríguez. Cristina, sí. Si nos está viendo en el streaming, Cristina, le voy a mandar un beso, se va a poner contenta. Pero es que además lleva 20 años, es un 25 sí, años en muchos realidad. Años. Son muchos años. ¿Qué aprendieron ustedes de eso? ¿Qué aprendieron de poner tecnología educativa en una época en donde todavía no se hablaba de tecnología educativa? Es cierto, fue una pionera. Lo primero que aprendemos es que lo que funciona hay que sostenerlo en el tiempo. No solo para la educación, para cualquier política pública. Pero en este caso, en Vicente López, Cristina, que hace ya como en el equipo un montón de años, como vos dijiste, trabaja conmigo, trabajó con el intendente anterior y trabajó con el otro, con los últimos 3 intendentes. Y venimos en el tiempo sosteniendo esa política. Creo que es la clave, sostener en el tiempo una misma política exitosa y tener la capacidad, la inteligencia y el equipo, como tiene Cristina, Rocío y el resto, de ir actualizándonos. No hacemos lo mismo en TED Entramar que hacíamos con el intendente García, ni con el intendente Macri, ni conmigo. Y bueno, creo que,
que tenemos que estar aparte al ritmo de los chicos. Muchas de todas estas iniciativas surgieron de los propios estudiantes. Es decir, che, estamos aprendiendo menos, queremos más, tenemos estas herramientas, ¿cómo las usamos? Y también reconocer a todo nuestro equipo docente, todos, en los jardines, las escuelas primarias, la secundaria, secundaria Pablo Albarracín, que es una de las pocas que tiene un programa de habilidades digitales para los adolescentes. Empezó siendo algo optativo, en donde no sabíamos si se iban a anotar muchos, y hoy tenemos extracurricularmente los chicos se anotan y hacen ese curso. En definitiva, los chicos la tienen bastante más clara que nosotros. Si los escuchamos, me parece que no vamos a fallar. Ok, hay que llevar adelante un proyecto y sostenerlo en el tiempo, sí. Pero los tiempos de la política muchas veces son más veloces que los tiempos de la educación. Y a veces llevas un proyecto adelante y si el proyecto no arranca bien, la política te come. ¿Cómo hacen ustedes para darle paciencia a esos proyectos? Por lo pronto no le damos mucha bolilla a la política, ¿no? Me parece que tenemos que salir de ese lugar, salir de los intereses personales o qué motiva. Pero ahí está, ¿no? Está eso. Sí, me parece que creo que hay algo que yo rescato, es que hemos corrido muchas de esas situaciones. Y tomamos la decisión de avanzar independientemente de los tiempos políticos. Estos programas trascienden mis 4 años de intendente. No sé qué haré cuando termine mi mandato, pero estoy seguro que el equipo va a sostener, como Cristina, que hace ya 20 años que en el municipio sigue llevando esta agenda educativa. Así que, corriendo algunas cuestiones de políticos y de política que a veces, como vos decís, pueden molestar un poco, el equipo está enfocado y de vuelta, escuchar a los chicos, poder planificar, poder desmitificar un montón de situaciones, como que a los docentes no se van a querer capacitar. La verdad que es mentira, hemos encontrado, ahí puede haber otro problema, otra traba política, ¿no? Y bueno, no, la verdad que hemos encontrado en toda la comunidad una aceptación que se nota en los resultados, sin duda. ¿Cuáles son las experiencias en tecnología que desarrollaron en primera infancia y en los primeros años del EGB? Y yo voy a tratar de graficarlo para los que nos están viendo. Y es que hoy entras a un jardín de Vicente López y los chicos están en una pantalla bastante parecida a esta, aprendiendo. Están las herramientas de siempre, ¿eh? Hay algunos juguetes, algunas cosas de otra época. Pero para mí es graficarlo de esta manera. Hay niños aprendiendo con tecnología, sin miedo. Vas a una colonia de vacaciones y además de haber hecho pileta y deporte, usan muchas de estas herramientas que tenemos acá, juegan a ser streamers, aprenden a leer más rápido, comprenden mejor lo que leen, y creo que logramos algo que es parte de nuestra fórmula del éxito, y es que sea habitual y cotidiano para los chicos, que sea dentro del aula y que sea afuera del aula. Yo puedo estar horas contando todo lo que hacemos, pero me parece que ahí hay dos claros ejemplos de cómo podemos hacer que los chicos aprendan más, mejor y más rápido con todas estas herramientas. Cuando llegó la propuesta de hacer un taller de lectura en una colonia de vacaciones, yo tengo que decir que fue muy exitoso, sí. pero cuando empezaron a decir esto, Denise Abulafia, que estuvo hace un rato contando... Me dijo contó los buenos resultados. Sí, pero digo, cuando arrancó eso, yo mismo estaba un poco escéptico de que pudiera funcionar. ¿Cómo se animaron? Yo voy a contar lo que me pasó a mí. Yo fui un día a recorrer la colonia, como cualquier intendente que han visto en verano, recorriendo colonias, nada muy original, y entro al lugar, al Zoom, en donde se estaba empezando a llevar adelante este programa, la miro a Denise que está acá, gracias, y digo, ¿qué están haciendo acá? ¿Qué es esto? Me dicen, ¿están aprendiendo a leer? Y dije, no puede ser. A ver, y me quedé, y entré, estaba un poquito sorprendida, casi como vos, dije, pero esto va a funcionar, me contaron cómo, y fui varias veces más después, ¿no? Porque me enganché. Me enganché y dije, yo quiero ver si esto funciona. Y los primeros días los chicos estaban muy tímidos, no querían leer en público, les daba un poquito de miedo, ¿no? La aplicación, si le iban a entender. La última vez que fui, me acuerdo de uno, creo que se llama Benjamín, si no me acuerdo mal el nombre, y me dice, viste que antes yo no me animaba a leer y hoy voy a leer en público. Hoy voy a leer enfrente de toda la clase, de todo el curso. Y leyó muy bien y además entendía lo que estaba leyendo. No es porque esté sentada acá, pero se los dije antes, me enamoré de este programa.
porque más allá de que Denis presentó los resultados y nosotros los vimos, ver a los chicos contentos porque leen y entienden lo que leen fue espectacular. Soledad Martínez tuvo la gentileza de venir hoy un día de caos de tránsito. Hablamos de todo. Me gustaría hacerte la última pregunta. Dale. Y preguntarte sobre todo cuáles son tus deseos de llevar adelante la educación. Es una pregunta que por ahí es más de gestión, pero termina tu mandato en 3 años y medio, casi 4 años. El primero. ¿No? El primero. Sí, termina, termina. Listo. Eso es un título que nos acaba de regalar Soledad. Bueno, pero termina ese, en 2028 termina el mandato. Y en educación, ¿qué marca, qué huella te gustaría dejar? Bueno, esta, Benjamín lee y entiende lo que lee. Y antes de este programa no entendía lo que estaba leyendo. En la Escuela Primaria Municipal Emma Pérez Ferreira estuve ayer recorriendo y veía las hojas de cómo escriben, y el 9 de cada 10 chicos de esa escuela en primer grado lee y escribe. Bueno, eso es alfabetización, ¿no? Eso es que funciona. Creo que eso es lo mejor que yo puedo dejar cuando me vaya. Chicos que pasaron por una escuela y están preparados para ser libres, para elegir en su futuro lo que quieran hacer. Eso para mí es mucho más importante que cualquier obra, cualquier calle, cualquier otra cosa que haga. Así que ojalá que estos años de gobierno nos recuerden después por eso, por la educación. Muchas gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos.